Y de qué
yo soy tan chingón, mírenlo, parece un fantasma. Hablará cuando tenga algo que decir. Pues que lo diga ya. El mundo está jodido y él se encierra en su burbuja. ¿Esperando a qué? El mundo está jodido, hoy lo va a estar mañana y el futuro no se ve nada prometedor. Y sin embargo, todos salimos a hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué piensas hacer? Si hay un terremoto y hay que salir de la casa. O si tu abuela o yo sufrimos un infarto y hay que pedir ayuda. ¿Siquiera sabes qué hay afuera de esta casa? ¿En la esquina? ¿A la vuelta? ¿Sabes cuál es tu dirección? ¿Mataste a alguien? ¿Por qué no tienes nada que decir? ¡Déjalo en paz! No vas a publicar este libro. ¿O qué? No me provoques. No, esto es por tu puto libro, mamá. ¡Luis! Mamá, ¿qué haces con esa pistola? La compré para protección. Suéltalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? Ya te dije, es para protección. A ver, Cristina, guarda, por favor. ¡Cállate! ¡Dispárame! Pero este cabrón va a tener que hablar. Es más, vas a salir. No, a ver, no. ¡Tú no vas a disparar a tu novio! Entonces esa parte me llamó mucho la atención. Bueno, lo más complicado para mí principalmente había sido el piano, porque yo no sé tocar el piano. Empecé a practicar con Torre Blanca. Y luego, al cabo de 2 semanas, me di cuenta que lo que más me preocupaba era poder expresarme en escena sin poder hablar. Entonces, lo más complicado realmente para mi personaje y para mí fue no ser una tabla en escena. Y además, con estos personajes que están aquí, que sobresalen, pues aún más, ¿no? Tienes que echarle el doble de ganas. Yo creo que esta es una celebración del dolor. Yo creo que estamos en una energía, nos miramos, ya no estamos tan conscientes del otro, que justo ahora es el momento en el que podemos detenernos y en esta hora y media que la gente haga conciencia, que conecte, que escuche, que mire, que haga énfasis en lo que es importante, de que el dolor también puede ser transformado, también puede ser liberador. Uno a veces se estanca y se puede quedar ahí mucho tiempo, y creo que cuando transformas eso hacia algo mejor, se puede transformar en arte, se puede transformar en el encuentro de uno mismo, y yo creo que la familia es la base de todo. Entonces, justo creo por eso necesitaba que la historia se fuera contando de esa manera.